De aquí sacábamos hierba para los bueyes. Sí, Taka. Busca a los arqueros. Por aquí enterraste a mi muñeco de samurái. ¿Lo recuerdas? ¡Era mi favorito! ¿Cómo se llamaba el chico con el que peleaba siempre? Gomi. Él empezaba las peleas. Yo las terminaba. Alguien los mató. Nosotros no. Heridas de flecha. ¿Y las flechas? Las arrancaron para volver a usarlas. Señal de un gran arquero. Huellas. 3, 4 hombres. ¿Hacia dónde fueron? Veamos. Veníamos aquí a... al menos una vez a la semana. Y les tejíamos jaulas de bambú. ¿Recuerdas por qué veníamos aquí a cazar grillos? No. Para escondernos de nuestra madre. Cuando se enfadaba y buscaba a quien culpar, los grillos te entretenían. Las huellas van a esta casa. ¿No vivía un samurái aquí? Le ganó una partida a un luchador. ¡Taka! Perdón. Tienes que tener más cuidado. Revisemos la casa. Investigaré aquí. Tatamis Goza. Han dormido aquí. Al menos el oso no la rompió. El oso se comió las provisiones. Quizá por eso sigo vivo. No tenía hambre. Puntas de flecha, cuerdas de arco, cueros para adhesivo. Los arqueros estuvieron aquí. ¡Jin! ¡Taka! ¡Encontré algo! La leña sigue caliente. Los arqueros pararon en la casa. Deben estar cerca. Robaron los explosivos de los mongoles. Estos arqueros me agradan. Aquí hay huellas.
¡Ahí están! Suben la colina hacia el risco. Van agachados por algún motivo. Mantengan la cabeza baja y no griten. ¡Un samurái! ¡Vivo! ¡Vengan aquí! Son los arqueros de Yarikawa. Éramos más, pero los mongoles nos atraparon mientras buscábamos provisiones. Apenas escapamos. ¿Y el resto? Los capturaron. Los seguimos hasta aquí. Podemos liberarlos. Parece que saben cómo defenderse. Soy Daikoku. Jin Sakai. Sakai, ¿eh? Mientras no seas un Shimura. Veamos esa base. Una caravana de prisioneros. Los mongoles están preparando su partida. Van a una guarnición al otro lado de Vieja Yarikawa. Tenemos que atacar ahora, antes de que partan. Ahí están tus arqueros. Todos sanos. Cuanto antes los liberemos, mejor. No es bueno apresurarnos. Sabemos hacia dónde van. Podemos tenderles una emboscada. No es buen terreno para una emboscada. ¿Y en Vieja Yarikawa? Hay techos a ambos lados del camino. Y podemos usar los explosivos robados. Los encontraron, ¿eh? Me gusta tu idea. Bien, avancemos antes que los mongoles. Los mongoles vienen hacia aquí. Taka, entra a una de las casas. No, me quedaré aquí afuera. También puedo pelear. Jin, dile. Taka puede decidir por sí mismo. Entonces tú puedes cuidarlo. ¿Tienes miedo? No. No mucho. Un poco. Yuna nunca tiene miedo. Creo que usted tampoco. Aunque no lo parezca, todos tenemos miedo alguna vez. Incluso Yuna. ¿Usted? Sí. Cuando los mongoles se llevaron a mi tío, temí perder la única familia que me quedaba. Así se siente tu hermana contigo. Sin ella, estaría muerto. Yo también. Ahí están. Dispararé a los barriles cuando se acerquen. Señor Sakai, no estoy listo. Tú puedes, Taka. Usa tu miedo para lograrlo. Sí, mi señor. ¿Ahora, mi señor? Todavía no. ¡Sin piedad! Sí. ¿Quieres luchar? ¡Luchemos! ¡Destrúyanlos! Thank you.
¡Señor Sakai! Bien hecho, Daikoku. Lleva a tus hombres a la fortaleza de Yarikawa. Sé que eres un Sakai, pero no dijiste que eras el fantasma. ¿Nos apoyarás para detener el asedio? Si Ujimasa acepta. Veré que así sea. Las historias son ciertas. Nunca había nadie luchar como tú. Taka, ve con Daikoku. Necesito un momento con Jin. Nos vemos en casa. ¡Lo logramos! Taka podría haber muerto, Jin. Lo vi caer. Está bien. Hizo todo a la perfección. No debí dejarlo luchar. Yuna, sé que tú quieres protegerlo, pero no lo dejas crecer. Taka no es luchador. Podría serlo. No conoces a mi hermano como yo. No siempre podrás defenderlo. Yo decidiré qué está bien para Taka. Tú cuida a tu familia. Necesito volver. Hay que acabar con el asedio. Te veo ahí. Señor Sakai. ¿Cómo están los nuevos reclutas, Daikoku? Con más esperanza. Saben que el fantasma está aquí. Señor Sakai, regresó. Taka, Yarikawa tiene una oportunidad gracias a nosotros. Deberías estar orgulloso. Sí, mi señor. Pero los mongoles están impacientando. Les demostramos que Yarikawa no se rinde. Ahora quieren revancha. ¿Atacarán esta noche? No creo. No nos dejarán dormir y atacarán mañana, cuando estemos exhaustos. Descansa mientras puedas. Casi lo olvido. Yuna está en el torreón. Quiere que vaya a verla. Gracias, Taka. Señor Sakai. Los preparativos para la defensa van bien. Daikoku me dijo que esto es obra del fantasma. Gracias. Pero no cambiaré de parecer sobre Shimura. No importa. Mataron a los samuráis. Necesitamos ayuda. Necesitan guerreros que se inmolen. El pueblo de Yarikawa es conocido por su coraje y talento. Lo necesitamos. Lo pensaré.
Estás despierta. Mataron a los samuráis. ¿Qué pueden hacer un montón de campesinos? Hay que intentar. Creo que lo necesitas más que yo. Kenji pasó el resto del día con una sandalia. Esto es terrible. Mi madre lo amaba. Lo bebía como agua. Se enojaba cuando se acababa. Nos gritaba: ¿dónde está mi té? Una mujer exigente. Le rompió el brazo a Taka cuando tenía 6. Me lo llevé. Huimos lo más lejos que pudimos. Oí que la hallaron un mes después, tirada en la calle. Fuiste valiente al proteger a tu hermano. A veces, la única opción es alejarnos de lo que conocemos. ¡Yuna! Jin, es ahora. A las puertas. Pase lo que pase, no retrocederemos. ¡Jin! ¡Yuna! ¡Los mongoles! ¡Vamos! ¿Cerca? En las puertas principales. Si pasan, los detendremos. ¡Ahí está! ¡El fantasma! ¡El fantasma! ¡Sálvenos! ¡Taka! ¡Lleva a todos los que no luchan al torreón! ¡Oigan todos! ¡Están en las puertas! ¡Nos atacan! ¡Mongol que ponga un pie de este lado del muro morirá! ¡No los dejen pasar! ¡Arqueros! ¡Destrócenlos! ¡Por Yarikawa! ¡Por el fantasma! ¡Morirá! ¡No los dejen pasar! ¡Arqueros! ¡Destrócenlos! ¡Por Yarikawa! ¡Por el fantasma! Thank you.
puerta! ¡Guerreros de Yarikawa, mantengan posición! ¡Yuna, ven! ¡Expúlsenlo! ¡Defiendan! Se repliegan. Apenas los dañamos. ¿Qué estarán tramando? ¿Crees que sea una trampa? Deténlos todo lo que puedas. Luego ve al torreón. Me ocuparé de las armas de asedio. Yo iré contigo. No, Taka te necesita. Энд атас хэр яаж ингэв?
Menos. Atravesaron los muros. Pero aún podemos expulsarlos. No va a ser fácil regresar a la fortaleza. General TV. Parece que está cerca del torreón. Ah!
fantasma. Kotun me recompensará por tu cabeza. Soy Jin Sakai. Y he matado hombres como ustedes en toda la isla. ¡Se ahogarán en su sangre! Cuidado, Temuge. El Khan no te recompensará si estás muerto. ¡Un golpe de suerte! ¡No tendrás otro! ¡Váyanse de Tsushima ahora! Y tendré piedad. ¡Yarikawa arderá! Has matado gente de muchos países, Temuge. Pero aquí es donde mueres. ¡Fantasma Tsubasa! ¡Fantasma! ¡Fantasma Baida Kyumbaina! ¡Fantasmus Namai Hangalach! ¡Invasores! ¡Miren a su general! ¡Huyan! ¡O este será su destino! ¡Pueblo de Yarikawa! ¡Persigan hasta el último mongol! ¡No dejen ni uno vivo! ¡Por Yarikawa! ¡Yarikawa! ¡Persíganlos! ¡Sin piedad! ¡Que mueran todos! ¡Mátenlos! ¡Córtenles la cabeza! ¡Todos a la puerta! ¡Avancen! ¡Expúlsenlos! ¡Huyan, cobardes! ¡Yuna! ¡Salvamos a su pueblo! Ahora, junto al señor Shimura, salvaremos la isla. ¡No somos soldados! ¿Quién mató a estos mongoles? ¿Quién resistió su asedio? ¿Quién salvó Yarikawa? Nosotros. No pueden quedarse aquí y esperar a que los mongoles vuelvan. Pero son guerreros. Podemos derrotar a los invasores y salvar nuestro hogar. Solo si lo hacemos juntos.
demostrarás que no. No quiero la recompensa por Jin Sakai. ¿Qué pasa? ¿Ya no te importan tus leales Kasa? Jin es el mejor espadachín de la isla. Mis hombres no pueden matarlo. Hay muchas maneras de eliminar a alguien. Busca otra. ¿Y si no tuviéramos que matarlo? Antes de recuperar el castillo de Shimura. Si sus espadas están desafiladas, puedo. Espero que esté. ¿Necesita un carcaj o un morral nuevo? Enfrentamientos en el templo Kushidera. Los monjes corren peligro. ¡Norio! Señor. Yeah!
Señor, mire lo que hicieron. El templo Kushidera merece respeto, no una masacre. Esos muros albergan siglos de conocimiento. Y los mongoles... Una razón. El templo le da esperanza al pueblo. El abad les ha dicho a todos que recen para que una gran tormenta arrase con el invasor. Ahora el abad desapareció. Y estas bestias robaron lo más sagrado de Toyotama. Una estatua de Buda tallada cuando el templo se fundó. Mi hermano los habría rescatado. Les habría dado esperanza a los monjes antes de que huyeran. Restauraremos el templo. Honraremos su memoria. Los mongoles se robaron la estatua de Buda de la sala principal. ¿Y el abad? Él y sus seguidores más cercanos huyeron. Ojalá hayan encontrado refugio. Yo ayudaré a los monjes. ¿Por qué se la llevarían? La estatua estaba aquí. Sí, mi señor. Los mongoles robaron nuestro Buda sagrado y se fueron hacia la costa. Recuperaremos la estatua y salvaremos el templo. Ni tu hermano pudo cumplir esa promesa, Norio. ¿Qué fue eso? Mi hermano cayó a manos de mongoles. Enjo, el guardián, muere y estos monjes ya piensan en rendirse. Son cobardes. Son personas. Enjo no era así. Antes de los 20 ya había salvado el templo de bandidos. Ahora nos toca a nosotros. Dijo que lo llevaron a la costa. Podemos seguirles el rastro. ¡Te enojaste! ¿Cómo lo sabe? Te has callado. ¡Ja! Es ese monje. No sabe la historia de cuando mi hermano salvó Kushidera. Oí que Enjo actuó solo. Eso es lo que dicen. En realidad, ordenó a 3 monjes valientes que desafiaran a los bandidos. Una distracción. Un sacrificio. Murieron en batalla, pero le dieron tiempo a Enjo para rodear a los bandidos y salvar el templo. ¡Mi señor! ¡Por aquí! ¿Qué? Frío. ¿Qué pasó? Seguí a los mongoles. Le supliqué que devolvieran a Buda. ¿A dónde fueron? Salieron del bosque hacia las colinas. Que tu próxima vida sea más pacífica. Dio la vida por su templo, como mi hermano. Tú harías lo mismo. Thank you.
estatua. Primero los castigamos por atacar el templo. ¡Tindvan! La estatua. ¡Ahí está! Tallada a partir de un astro que cayó del cielo hace siglos. Hermosa. No hay nada igual en la isla. Llevémosla de regreso al templo. Cuando pase la tormenta, seguiremos de... Enjo fue el guardián cuando unos bandidos atacaron el templo. Vinieron por esta estatua. Es invaluable. Puede que hubiera muchos intentos. ¿Cuántas personas más deben morir para protegerla? ¿Preferirías que la roben? No. Pero el templo está lleno de tesoros. Provoca avaricia y envidia. El señor Shimura me trajo a verla cuando era niño. Creía que el escultor había conocido al Buda en persona. Dejó aquí para hacer una ofrenda por Año Nuevo. Ese día, Enjo y yo decidimos ser monjes. Antes sabía por qué peleaba. Peleamos por nuestro hogar. Supongo.
puedo ayudar a los demás si me consumo. Mi propio dolor. ¿Sabes si hay suministros en el área? No, mi señor. Pero los Kami lo ayudarán si les presenta sus respetos. Busque a Arcos Tori. Vaya al santuario y tome lo que le ofrecen. Dicen que un amuleto bendecido por los Kami cambia el destino. Esa ayuda me sería útil. Su bebé. Vamos. Acurrucados. Espero que la Barco Mei esté a salvo. ¿Sabes si hay suministros en el área? No, mi señor. Pero los Kami lo ayudarán si les presenta sus respetos. Busque a Arcos Tori. Vaya al santuario y tome lo que le ofrecen. Dicen que un amuleto bendecido por los Kami cambia el destino. Esa ayuda me sería útil. Esos pobres niños. Jesús. Espero que el Abad Comey esté a salvo. El Abad es del Templo de Cedro. ¿Qué hacía aquí? Vino a luchar contra los mongoles en Toyotama. Pero cuando atacaron... La batalla fue un caos. Quizás sea difícil rastrearlos. Hay una granja cerca que provee al templo. Empezaremos por ahí. Al Abad Comey ahí. Esto me recuerda otra vez que el Abad Comey desapareció. El templo estaba dividido por una discusión entre los monjes veteranos. ¿Y por qué discutían? No lo recuerdo, pero parecía importante. El Abad desapareció una semana. Dejamos todas nuestras tareas para buscarlo. ¿Qué le había pasado? Se escondió a propósito. Y dejamos de luchar para buscarlo. Es un líder astuto. En otra ocasión, mi hermano y Hochi, el curandero, discutían. El Abad comenzó a llevar una roca a todas partes y discutía con ella día y noche. Hochi y Enjo se avergonzaron y se reconciliaron. ¿Qué opinaba tu hermano del Abad? Enjo lo respetaba, como a un padre. Quizás sea bueno que los mongoles capturen al Abad. Parece que podría convencerlos de detener la invasión. Ya empieza a conocer al Abad Comey. ¿Qué haremos con los mongoles? Si nos ven, podrían atacar a los rehenes. Iré solo. ¿Qué? Es la mejor forma de salvarlo. Vaya, antes de que cambie de opinión. Hay un puente en medio de la granja. Nos veremos ahí cuando sea seguro. ¡Corre! Legion Jacinta!